12 menos cuarto, seguimos en Se Tenía Que Decir. Como todos los miércoles tenemos nuestra sección de la juventud precarizada y la tenemos con Dani Moreira, que habla desde adentro, porque ella es parte de esa juventud trabajadora que se está organizando. Muy buenos días, Dani, ¿nos escuchás? Buenos días, chicas. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, está hoy quería contarnos un poco sobre desocupados e informales, que es un poco el sector que quieren invisibilizar, pero tienen también su proceso de organización. Exactamente. Hoy les quería contar un poco, vamos a hablar de las pibas y los pibes que trabajan en la informalidad total o que directamente están desocupados. Esta juventud son los más precarizados dentro de los precarizados. No tienen ningún tipo de derecho laboral. Hablamos de los albañiles, los que cortan el pasto, las que limpian casas, los que laburan en ferias, los que tienen oficios, bueno, todos ellos, los informales, que hoy en Argentina son el 35% de los asalariados. Hay los que son monotributistas, los que tienen contratos temporales a través de agencias, eso también existe mucho, los que hacen changas en negro, que todos seguramente conocemos a alguien, que gana por hora, que el salario seguramente no le alcanza, son salarios de hambre, muy por debajo del mínimo laburar así, y aparte desde ya que no contás con aportes jubilatorios, atención médica, vacaciones pagas, o, no sé, enfermarte y faltar. Eso no existe. Si vos llegás a faltar por enfermedad a este tipo de trabajos, directamente no te pagan el día y te echan. Claro. Y aparte, otra cosa muy importante es que los riesgos de este tipo de trabajos conlleva en muchos casos a morir en accidentes totalmente evitables. Hay muchísimos casos de accidentes en este tipo de laburos. Y hoy les trajimos también un testimonio, hablamos con una trabajadora inmigrante que en este momento está desocupada desde antes de la cuarentena incluso, y le preguntamos cómo es vivir la cuarentena y esto fue lo que nos contaba. No sé si tenemos el audio ahí. Dale. Psicológicamente pues me afecta mucho y también en lo económico porque hay que ajustar más de lo normal para poder llegar a fin de mes. Y sí, tengo amistades que perdieron el trabajo, muchos fueron despedidos, otros suspendidos, sin percibir, y la mayoría tiene que reinventarse con lo que sea para poder comer. Ahí escuchábamos el testimonio, Dani. Bueno, acá ella también nos contaba que la ayuda del Estado, que no recibió los 10.000 pesos de la IFE, equivalen solamente, según el INDEC, este dato, es solamente un cuarto de lo que necesita una familia, de cuatro personas para no ser indigente. Bueno, los 2 millones de personas que no cobraron la IFE se encuentran en esta situación. Y también, y además que viene, discúlpame Dani, viene con retraso el pago de la IFE, lo están pagando casi que cada 2 meses, o sea, en los hechos. Exactamente, hay gente que todavía no cobró el primer pago de la IFE, que por ahí le dijeron que se lo habían aceptado, pero todavía no lo cobraron. Así que esta situación es muy desesperante para estas familias. Y también les queremos contar otra situación. Desde la Izquierda Diario estuvimos con un móvil en la toma de terrenos que hay en este momento en Guernica. Hoy a la mañana, en Alerta Spoiler, también estuvieron pasando imágenes de este móvil. Guernica es un lugar en la zona sur del conurbano, un municipio que quiere desalojar en este momento a 500 familias de gente trabajadora. Son pibas y pibes con oficios, que no les quedó otra que empezar a armar casillas en un terreno, porque capaz que los echaron, se quedaron sin ningún tipo de ingreso, no tuvieron cómo pagar el alquiler y tuvieron que empezar a construir en estos terrenos. Bueno, les queremos mostrar ahora este testimonio. El problema de haberme quedado sin el secundario terminado me dio la posibilidad de aprender muchos oficios. Lastimosamente en esta época de pandemia uno no lo puede mostrar porque se achicó mucho el tema del trabajo, estábamos prácticamente todos en la misma. Si no, creo que nadie estaría acá hoy en día. El tema de la comida estamos tratando de que nos falte, estamos haciendo colecta, rifa, lo que podemos. El que tiene una changuita aporta 5 o 10 pesos de su sueldo para hacer una olla, para que los chicos que estén acá puedan tener algo en la panza, platito de cualquier comida caliente, ya sea al mediodía o a la noche. Hay varios merenderos que están funcionando y es eso. Bueno,
Escuchábamos entonces que claramente los desocupados y los informales ni siquiera tienen garantizado su derecho a tener una casa, a tener un lugar donde vivir. Pueden ver en La Izquierda Diario la cobertura completa de lo que está pasando en Guernica y de varias tomas de terreno que están empezando a suceder. Bueno, la realidad es que lo que más llena de bronca es que un sector social sale ganando con el sufrimiento de esta gente. ¿Quiénes son? Bueno, desde ya, los empresarios, los que piensan que los sueldos son un costo. Por eso, para ellos, cada derecho laboral que no otorgan es un ahorro millonario. Las estrategias que tienen los capitalistas para atacar los derechos laborales son de todo tipo y color, como venimos mostrando en esta columna, y no afecta solamente a los trabajadores precarizados. Las formas de precariedad laboral son muy diversas y con esto intentan todo el tiempo dividir a los trabajadores. Y utilizan a los más precarios, a los que estamos sin laburo, para bajar las expectativas del conjunto de los trabajadores. Porque ¿quién no escuchó alguna vez de la boca de algún patrón decir: si no te gusta el trabajo, te podés ir porque atrás tuyo seguramente hay alguien que lo necesita? Bueno, muchos medios de comunicación nos quieren mostrar que el aumento de esta desesperante situación es algo inevitable, que viene con la pandemia o la cuarentena. Pero el virus no decide que a costa de que la gente se muera precarizada, los ricos sean cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Esto es directamente una consecuencia de las decisiones empresariales, de las medidas que toma el gobierno para avalarlos y de las direcciones de los sindicatos que están totalmente inmóviles o directamente traicionando. Bueno, la decisión que tomó el gobierno de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional nos muestra un poco cuáles son en este momento sus prioridades. Porque los 17.000 millones de dólares entregados a los bonistas equivalen a 14 meses de pago de IFE a 9 millones de personas que están en situación de precarización extrema. Pagando la deuda, así nos condenan a estar completamente dominados por estas potencias imperialistas que se llevan todas las riquezas de nuestros países, nos saquean y lo único que nos dejan es pobreza y miseria, como la vida de estos pibes que les mostramos hoy. Con el impuesto a las grandes fortunas, con el que tanto vienen amagando, se podrían crear 100.000 viviendas, que a su vez generarían 465.000 puestos de trabajo. Y desde abril, el único proyecto presentado realmente es el del Frente de Izquierda. Pero los empresarios no son los únicos que tienen estrategias para atacar nuestras condiciones de vida. Hay una juventud que está empezando a delinear su estrategia y que no se resigna a vivir de migajas, que vienen marcando el camino para juntar las fuerzas, porque saben que si están divididos, ganan los empresarios, ganan los gobiernos que avalan a los empresarios. Así que este hartazgo se empieza a transformar en organización y los queremos invitar este sábado a las 16 horas a través de la plataforma Zoom. Se van a juntar los desocupados e informales a debatir en una enorme asamblea que está siendo impulsada por la Red de Trabajadores Precarizados. Se organizan por trabajos con derechos, por salarios que alcancen, por la garantía de acceder a la salud, porque no están dispuestos a seguir muriendo por la precarización laboral, así que desde esta columna los queremos invitar este sábado. Nos pueden escribir a La Izquierda Diario para tener el link para conectarse, escuchar, debatir, a votar, así que desde ya están todos invitados y nos vemos el miércoles que viene. De la juventud precarizada. Muy importante esta convocatoria el sábado, 16 horas para toda la juventud. Nos pueden escribir también al WhatsApp de acá, el 11 23 40 98 64, para conseguir más información y poder participar. Muchas gracias, Dani. Y bueno, te esperamos el miércoles que viene. Los dueños de todo también compran las noticias. Acá no. Acá no. Se tenía que decir. No.